está difícil explicarlo, cuanto que es difícil explicarlo bien. Y quizá también es difícil entenderlo bien desde posturas tomadas. Es un tema eminentemente religioso, y la religión, como hemos dicho aquí mismo tantas veces, es una manera, si se entiende mal, de no entender las cosas. Cuanto más se cree, más peligro se tiene de creer mal. Cuanto menos se cree, menos peligro hay de creer mal, está claro. Y entonces resulta que la gente que cree o que creemos, o que creemos creer, creemos tener cosas muy claras. Y cuando estas cosas se tratan, como puede ser ahora en una conferencia rápida de una horita, las cosas que se tratan suelen sonar como disparos intencionados contra el tema religioso que uno alberga en su corazón. Pero por otra parte, la religión no tiene enemigo peor que la propia religión, como ya vio San Agustín. Es decir, la religión es un peligro. Esto es lo primero que hay que decir y lo primero que puede entenderse mal. Pero si se pudiera entender mal, yo invocaría un argumento facilísimo. Acabo de decir que la religión tiene como peor enemigo la religión. Y el argumento, que es fácil de entender, es el siguiente. Los que menos creen profundamente suelen ser los creyentes. No está el mundo lleno de gente que cree y no tiene religión. He aquí el argumento. ¿Qué pasa con la religión? Bueno, pues que pasa que cuando llega de vez en cuando, muy de tarde en tarde, algún buen reformador, entra en el templo, látigo en mano. Conocen ustedes uno de estos, ¿no? Hay que entrar en el templo, látigo en mano. En el templo. No en la zarzuela, ni en la Moncloa, ni eso, quizá también. En el templo se entra látigo en mano. Porque el templo está lleno de profanadores. ¿Qué habéis hecho de la casa de mi padre, cueva de ladrones? ¿Verdad que esto suena mal? Sobre todo si uno se siente en el templo y se siente fustigado por la fusta del que acaba de entrar echando a los contaminadores del templo. Cuando Cristo entra en el templo y saca fuera con el látigo a los que profanan el templo, ¿quiénes son los que profanan el templo? Pues los que vendían, hacían posible, por tanto, los animales para el sacrificio del templo. Es decir, aquellos que van al templo para cumplir con el deber del templo pueden ser los enemigos número uno del templo. Por tanto, hay que tener, y ahora empieza el tema religioso, hay que tener mucha humildad, cosa que es típicamente religiosa. El orgullo es farisaico y los fariseos son lo contrario de la religión. La humildad es publicana y los publicanos son los pecadores. Y estos se van justificados a su casa. Empezamos a invertir cosas, ¿verdad? Pero es de Cristo. Y me invoco al testimonio de Cristo. Porque si no, no sabríamos todavía qué es. Sin Él, no sabíamos lo que es la religión. Y de hecho, los que invocamos su nombre, solemos invocarlo para quedarnos vendiendo animales en el templo, que no adorando a Dios. Por eso digo que lo primero que se impone es un acto de humildad. Si somos creyentes, lo primero que sabemos es que buscamos a Dios con sincero corazón. He dicho, lo buscamos, no lo tenemos. Los que poseen a Dios no tienen para qué estar aquí, ni tienen religión ninguna, no los insultamos. Los que poseen a Dios no tienen religión. Los que no poseen a Dios y le buscan con sincero corazón, estos lo poseen y estos tienen religión. Por eso la religión parte siempre de una humildad. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Esa es la postura religiosa. Aquel que dice, Señor, yo creo, esto no tiene que ver con la religión. Porque mejor un ateo que un creyente. Lo quieren más fuerte. Vendrán de Oriente y Occidente prostitutas y publicanos, los pasarán delante. Esto es peor todavía. Yo no he hablado de prostitutas, es el otro que habla de prostitutas. Os pasarán delante. Es decir, es mejor ser prostituta con humildad que fariseo con orgullo. Y ahí está el tema fundamental de toda religión. No es verdad que los creyentes sean los creyentes. Muchas veces los increyentes son los creyentes. Y desde luego creyentes son aquellos que creen que lo que creen no basta.
es decir, que no acaban de creer lo que debieran creer. Estos son creyentes y estos no contaminan templo ninguno. Estos están en el templo de su humildad. Por esto el tema que me han encargado hoy, que es muy difícil, empieza con este acto de humildad. Si realmente somos creyentes, entonces si somos humildes y escuchamos predicación. Y además tenemos la humildad de decir, y si yo, cuando estoy en el templo, haciendo lo que hago, cada uno sabe que en el templo, apareciera Cristo, ¿vendría con el látigo a mí o vendría diciéndome a mí, tú eres de los míos, quédate en paz? Y eso hay que preguntarse siempre. Aquel que no se lo pregunta, no cree. Si el Papa no se lo pregunta, no cree. Y si uno de nosotros se lo pregunta, sí cree, a pesar de todos los problemas que tenga. Por tanto, empezamos con un dígito, con un dual, que es fe, que tiene como consecuencia el verbo creer, y después esta fe, que tiene como consecuencia el verbo obrar. Es decir, que empezamos con un prólogo o un proslogion, que sería juntar fe con obras o fe con amor y preguntarnos por un problema que lleva por lo menos en la iglesia 4 siglos sin resolver. He aquí una primera dificultad: el problema de Trento y el problema del protestantismo. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Creo que les dije no hace mucho tiempo que acababa de aparecer en Alemania hacía poco un libro que ha sido ahora traducido al español de Delte, que se titula así, que es Fer, das ist Glauben, y en español es que es creer, un librito pequeño. Yo no se pregunto, vamos a ver, ahora sale un cura, profesor de teología, con un librito de 100 páginas cuyo título es ¿qué es creer? Ahora, 20 siglos después de Cristo, los teólogos vienen con un libro ¿qué es creer? O es que no lo saben, o es que tú lo sabes, porque si lo sabes, prepárate que hay látigo. Los que creen son los que no lo saben. Justamente la pregunta es perfecta. Libro para creyentes. Título, ¿qué es creer? Es un libro para creyentes. Ahora, un libro que dijera, yo te diré lo que es creer, es un libro para increyentes, ¿verdad? Los creyentes preguntan siempre, como San Pablo. Iba a Damasco, cayó del caballo, y el tonto, apenas caído del caballo y ciego, como que todo deslumbrado por la luz, hace una pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Exacto. Todo creyente lleva en la boca para siempre una pregunta: Señor, ¿tú quién eres? ¿Qué quieres que haga? Fundamental. El que ya no pregunta, no es que ya ha pasado más allá de la fe, se da la vuelta, 380 está en el principio. El que no pregunta no ha empezado. El que pregunta ha empezado ya. Y mientras dé la vuelta en todo el círculo, estará preguntando toda la vida. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Y no se puede contestar. Y Jesucristo además, y ahora veremos enseguida, este es el tema de esta tarde, le doy vueltas para centrar bien y que no nos den con el látigo. ¿Qué es creer? No tiene respuesta. ¿Qué es creer? A ver. ¿Toda la teología es una respuesta? Bueno, es respuesta. La respuesta no es, porque toda la teología que venga dentro de 1000 años seguirá siendo respuesta. A ver, un momento. Es decir, que cuando en tiempos de Cristo se contestaba qué es creer, y se contestaba con algo, ¿no se contestaba lo que se contesta hoy después de 2000 años de cristianismo? Claro que no. Ni se contesta lo que se contestará dentro de 1000 años y 1000 y 1000 y 1000. No. ¿Por qué? Porque la respuesta es tan larga como toda la historia del hombre. Luego, siempre el hombre se preguntará ¿qué es creer? Siempre. Siempre. Igual pasa con el hombre en persona. Lo que es historia de la humanidad, lo que es el filum, es ahora persona también en nosotros. En nosotros, la primera pregunta es ¿qué es creer? Pero mientras crecemos, a los 20, 30, 40, 60 años seguimos preguntando ¿y qué es creer? Y desde luego hoy no contestaría como yo habría contestado hace 20 años
y menos como contesté a los 7 años en mi primera comunión. Está claro que no. Y malo que alguien dijera, pues yo contestaría hoy lo de la primera comunión, hijo mío, pues 2 alitas y a volar. Eres un angelito, de puro tonto, de puro tonto. Tú no entrarás en el reino de los cielos. No, no entras en el reino de los cielos. Los viejos no entran en el cielo. El cielo es de los niños. Y si tú crees como haces como a los 7 años, eres un viejo de fe. Tienes una fe vieja. La fe ha de ser niña, acabada de estrenar en el mismo momento. Ahora estrenas una fe, la de tu edad de hoy. ¿Qué es creer? Entonces Cristo nos lleva a una pista muy curiosa, hacia el amor. Esa es la respuesta. Pero antes de darla, hemos de hacer una cuestión en medio. El catolicismo y protestantismo del siglo XVI hasta hoy. Los católicos, desde la Edad Media hasta el siglo XV, hasta que apareció Lutero y fue condenado, como sabéis, en 1520, el catolicismo insistía mucho en las obras. ¿Qué es creer? Entonces la pregunta. Y el católico medieval y renacentista y mucho católico de hoy que está en el templo contesta lo siguiente: creer es, y saben lo que es, ir a misa los domingos, recibir sacramentos, casarse por la iglesia, llamar al cura cuando uno se muere, confesarse una vez al año, pagar diezmos y primicias, ¿verdad? Obras. Estas son las obras. Entonces el católico enseña que creer se traduce en obras, y por tanto hacer estas obras, recibir sacramentos y la misa, el duelo mandamiento de la iglesia, esto es creer. Vino Lutero y se dio cuenta de la perversidad de la respuesta y contestó sencillamente: no, creer no tiene que ver con esas obras. Fíjense qué bien, esto ilumina enseguida el panorama. ¿Cómo? No, Lutero dice, la fe es creer, es una confianza en Dios. Las obras son secundarias, es decir, para Lutero uno puede creer y no ir a misa, ni comulgar, ni confesar, ni recibir sacramentos, ni tener amigos curas, uno puede hacer, ¿verdad que sí? Para el católico no, para el católico medieval y para ciertos católicos de hoy no. Un católico se mide por la misa, por los sacramentos, por los curas, amigos, por lo... ¿verdad que sí? Después Lutero, como vio que la iglesia del siglo XV había adulterado mucho tema de sacramentos, esto no voy a hablar ahora, dijo, no, 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 creer no es ir a misa, ni comulgar, ni confesar. Es decir, se puede creer sin hacer las obras de que habla la iglesia romana. Y Roma contesta en Trento, invocando la carta de Santiago: la fe sin obras es muerta. Con lo cual ahora hemos matado a Lutero. De Lutero. La fe es confianza en Dios, y uno puede tener fe y no ir a misa, o sea, no tener obras, no tener obras de piedad o actos de religión. En cambio, Trento define que aquel que diga que la fe sola salva, este está condenado, porque la fe se traduce en obras, porque dice la carta de Santiago, la fe sin obras es muerta. Ya tenemos la disquisición planteada. ¿Quién tiene razón? ¿El católico que dice que creer es practicar? ¿O Lutero que dice creer es creer? Y uno puede creer sin practicar. De hecho, los protestantes practican, por decirlo así, menos que nosotros, pero quizá creen más que nosotros, esto no tenía que adelantarlo ahora. Y nosotros practicamos más que los protestantes, pero quizá creemos menos. ¿Qué acabamos de decir? O sea que los católicos nos hemos quedado con la práctica y hemos rebajado la fe. Los protestantes se han quedado con la fe y han rebajado la práctica. ¿Y qué es mejor? ¿Tener fe sin obras o tener obras sin fe? Ya está. ¿Qué es mejor, ir a misa cada día y comulgar cada día y no creer, o creer y no ir a misa nunca ni comulgar nunca? La respuesta se entrevé, ¿verdad? Y si apretáramos un poco a nuestros católicos, los de aquí, dirían, hombre, tal como usted lo dice, será mejor creer sin... ¿Eres protestante? ¿Cómo está el tema? Y bueno, desde entonces hay polémica, desde el siglo XVI hasta hoy tenemos esta polémica. Claro que hoy en día los protestantes y católicos estamos muy cercanos, incluso muy, muy amigos en ciertos, por lo menos en ciertos círculos. Bueno, ¿qué hay que decir pues del tema planteado? El tema está mal planteado. En el 16 se puso en forma de polémica justamente porque la iglesia romana católica, la nuestra, nuestra iglesia insistía en que la fe se traduce en cumplir los mandamientos de la iglesia, que son obras.
Y Lutero dijo, la fe puede darse sin cumplir los mandamientos de la iglesia, sin obras. Viene Trento y define, no, es que la fe sin obras, según Santiago, es muerta. Total, porque el tema se pone fundamentalmente en las obras. Pero hay que ir para atrás, ahora vamos a Cristo. Después de la polémica, cuando le preguntamos a Cristo, Señor, ¿qué es creer? Y él contesta muy sencillamente, en esto conocerán que sois míos, si creéis en mí, si os amáis unos a otros. Luego Santiago tiene toda la razón del mundo, es un apóstol. Bueno, es un apóstol, la carta de Santiago, quizá no es del apóstol Santiago, desde Compostela, de luego no es. Quizá del obispo de Jerusalén, que no era ni este ni el segundo, sino el tercero. La carta de Santiago sabía bien las cosas. La fe sin obras es muerta, significa lo de Cristo. Una cosa os mando, que os améis. En esto conocerán que sois míos, si os amáis los unos a los otros. Es decir, que Cristo hace que la fe, pregunta, ¿qué es creer? Amar, o amarse, amaros los unos a los otros. En este sentido se puede decir que fe, que es creer, es amor, que son obras. Por tanto, aquel que cree no puede creer sin que eso se traduzca en unas obras. Ahora bien, ¿qué obras son? Obras son amores. El amor. Por eso el problema de Lutero de los católicos del 16 fue un problema sacado de quicio por las prácticas sacramentales que venían de la Edad Media y que les obnubilaban los ojos, no hacían que no permitían ver claro entonces. Ahora sí lo vemos claro. ¿Puede haber fe sin obras? No, en absoluto. La fe siempre es operativa. Lo digo más fácil todavía, para cuidado que no hay que caer en la práctica de las obras ahora, ¿eh? Uno no puede creer sin automáticamente derramarse sobre el mundo y darse a los demás. Y aquí la obra de creer. Con lo cual, no hace falta hacer nada. Aquel que, creyendo, necesita portar la máquina para obrar, este cree mal. El que cree con solo creer, ya cambia la cara del mundo. Eso es fundamental entender. A Cristo se le preguntas, ¿qué es creer, Señor? Él te dirá, una cosa os mando, que os améis. Fíjate dónde va, a qué territorio va. Tú le preguntas creer, te equivocas. ¿Qué es creer? Y tú empiezas por aquí, ¿verdad? Creer es de aquí. Y el Señor me dirá, pues creer es que Dios son uno en tres y tres en uno, fíjate qué. Y que te contestará por aquí. Y Cristo te sorprende. Señor, ¿qué es creer? Y Cristo te ataca por aquí. Creer es que esto funcione. Con lo cual, te ha despistado, porque tú preguntas una pregunta intelectiva, que es creer. Crees que creer es intelectivo y preguntas intelectivamente, pero Cristo, que es un maestro, sin humillarte, es decir, no preguntes tontadas. No, eso no te lo dirá jamás Cristo. Pero te coge de la mano, es un gran maestro, y te conduce a la verdadera pregunta, que es ya la respuesta. Tú preguntas por aquí, Señor, ¿qué es creer? Y supones que Cristo como maestro te dirá teóricamente qué es creer. Cristo te coge de la mano y te dice, creer es colocarse aquí. Eso es todo. O sea, que mientras tú preguntas qué es creer, esperando una respuesta intelectual, preguntas mal. Esto te dice Cristo y te conduce al corazón. Creer es amar. Por esto, estos dos, fe y amor, se corresponden. Creer es amar. Y como creer es amar, está claro que creer es obrar. Pero ¿obrar qué? Ahora viene el tema justo de esta conferencia. ¿Obrar qué? En la Edad Media, hasta el Renacimiento, la Iglesia decía, obrar son las obras, cumplir los mandamientos. Y Lutero decía, estas obras no hacen falta. Y aquí la polémica. Nosotros decimos, no, es que no está ahí la polémica, es mucho más profunda. Creer es amar. Amar. ¿Puede haber fe sin obras? No, porque la fe ama, y amar es obrar. Amar es actuar de alguna manera, es cambiar la faz del mundo, es cambiar la situación. Si alguien está aquí y ama, la reunión automáticamente es feliz, respira. Si aquí hay alguno odiando, y sobre todo si le permitiéramos hablar, pues nos pondría nerviosos a todos. La situación cambia inmediatamente, una situación amorosa. Si yo vengo aquí para insultarles a ustedes, estoy cambiando la situación enseguida, enseguida. Si yo vengo aquí para darles algo de lo poco que sé, y que ustedes lo traduzcan mucho mejor que yo, entonces está claro que ya, sin querer, emito
unas ondas amorosas. Estas ondas cambian la situación. Esto es creer. Cuando tú llegas y las cosas se colocan bien, tú crees. No te preocupes de más. Cuando tú llegas y donde caes hay tumulto, preocúpate que andas muy mal. Andas muy mal. Y hay cristiano que donde cae es un avispero. Y se llama cristiano. El látigo hace falta. Cristo es, decía, resucitado ya al final, la paz os dejo, mi paz os doy, la paz. He aquí creer. El que cree y donde cae fabrica paz, este cree. El que cree o dice que cree y donde cae fabrica la guerra, el malestar, este no cree. Se terminó, no hay más. Entonces, ¿hay fe sin obras? No, no hay fe sin obras. En esto somos antiluteranos. Bueno, él no iba por ahí, pero digámoslo así para entendernos. Entonces somos antiluteranos diciendo, no hay fe sin obra. No, no, no la hay. Lutero tampoco la admitía, ¿eh? Pero para entender la querella protestante católica, sí se entiende así. La fe sin obras no existe. Toda fe es operativa inmediatamente. Una fe estéril no puede existir. No hay fe. Si tú eres estéril, es que no tienes fe. Pregúntate sobre la fe. Pero segundo, ahora, anticatólicamente, la fe son tales obras. No, tampoco. La fe no son tales obras. La fe son las obras que te dicte el corazón. Por esto, no hay fe sin obras. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Lo que dijo Cristo. Esto os mando, que os améis unos a otros. El que cree, ama. Y como cada uno cree a su manera, cada uno ama a su manera. Las obras que el amor te dicte son las obras que debes hacer. Las obras que el amor no te dicte son obras que no debes hacer. Por eso ahora somos anticatólicos. Si la misa de los domingos no te la dicta el amor, pues has de convertirte, ha de dictártela el amor. O no has de ir a misa. Porque si vas a misa sin amor, es un acto profano. Fíjate ahora donde se juntan las dos polémicas y qué claro queda. El amor. Tú vas a misa por amor. ¿Quién va a misa cada día? Por amor, se supone. Tú tienes razón. Hay quien no va a misa nunca por amor. Tiene toda la razón del mundo. Ahora, el que no tiene razón es aquel que no va a misa nunca por odio. También los hay, ¿no? Mira, a mí el párroco de los redentoristas me ha faltado el respeto, a mí no me ven ya nunca más por la iglesia. Eso que tiene que ver con la fe y con el amor. ¿Qué tiene que ver? Y sin embargo existe, ¿verdad? Tú haces obras de iglesia sin amor, no son obras de fe. Tú haces obras paganas con amor, son obras de fe. Si tú vas al cine con amor, es una obra de fe, es religiosa la obra. Si tú vas a misa sin amor, es una obra pagana, no tiene que ver con la religión. ¿Quién lo decide? Yo. Yo lo decido. Por tanto, yo decido si voy a misa o no voy. Pero nunca debo decidirlo por un mandato o por una imposición. Si yo voy a misa es porque me nace del corazón. Esto os mando, que os améis. Por tanto, aquellos cristianos que se hinchan diciendo por la vida, es que yo cumplo, es que yo estoy casado por la iglesia, es que yo soy fiel a mi marido, es que yo soy. Esta gente debe tener mucho cuidado, porque si por debajo de todo esto no hay amor, lo que estás diciendo es una catedral hundida. Hay ladrillos de catedral, no queda nada. No queda nada. Y uno tiene la impresión, sobre todo acercándose a ciertos cristianos, de estar ante una inmensa ruina. Una inmensa ruina. Una inmensa ruina con mucho ladrillo, ¿eh? Muchas columnas tronchadas, muchas misas mal oídas, obligadamente oídas, muchas comuniones mal hechas, muchas confesiones, pero como es obligación de hacerlo, entonces falta amor. Y cuando falta amor, no hay ninguna forma religiosa ni cristiana. El cristianismo es esencialmente amor. Ahora dicho esto, vamos al segundo punto. Toda religión, toda creencia de verdad lleva a una postura amorosa. Es decir, el que cree produce amor, se comporta con amor y sabe que el amor es el que da sentido a las cosas. Por tanto, aquel que no ama no puede hablar de religión, y aquel que ama siempre puede hablar de religión. Volvamos al tema. Los cristianos no damos la impresión de amar, es decir, no tenemos religión. Ya sé que suena muy mal y que duele mucho, sobre todo cuando se siente interpelado. Eso es típico del cristiano. Los cristianos no damos la impresión de amarnos, es decir, no tenemos religión.
Hay gente pagana, por ejemplo, ateos, que dan la impresión de amar, es decir, tienen religión. Así es de serio el tema. Por tanto, haber ido a misa los domingos no salvará a nadie, gracias a Dios. Menos mal. Y por tanto, haber amado sin haber ido a misa salvará a muchos, gracias a Dios. Es decir, que los que estemos, digo en primera altura, los que estemos arriba, tendremos la felicidad de estar solo con gente que ha amado, no con gente que ha practicado, que es insoportable. Y la gente que practica tendrá la suerte de encontrarse con sus iguales. Allá ellos. Es decir, que en el templo dan con el látigo y sacan fuera los profanadores. Los que no aman no pueden hablarnos de religión a nadie. A nadie. Los que aman siempre pueden hablar de religión, aunque se llamen ateos, equivocadamente porque quizás están mal instruidos. Nunca es ateo el que ama, y siempre es ateo el que no ama, por mucho apuntado que esté en alguna religión y muchas prácticas que tenga, como muchos miles de cristianos. Recuerden lo que hemos dicho aquí tantas veces, qué hermoso es el cristianismo si no hubiera cristianos. Qué hermoso es el cristianismo. Pasamos al último tema. Es decir, ¿qué es creer? La respuesta no es intelectual, sino de una entrega vital que se hace por amor. Creer es amar. Una cosa os mando que os améis. Es decir, si ahora apuramos el tema y decimos, pues vamos a ver, para mí concretamente, ¿creer qué es? Cristo te diría, no te vayas por las ramas. Mira, una vez subió un fariseo al templo. Ustedes saben que son los fariseos, son los responsables y los respetables de la religión judaica. Los fariseos, los que saben la ley, la aplican y la practican. Y Cristo, que lo sabía de memoria, describe al fariseo. Una vez subió un fariseo al templo y le hablaba así a Dios. Te doy gracias, Dios mío, porque yo no soy como los demás. Hermoso cristiano, ¿verdad? No piense usted que el fariseo es un señor de hace 2000 años, ¿eh? No es un fósil, es un animal viviente. Animal viviente, el fariseo. Es un animal viviente. No, Cristo describe no posturas de su tiempo, sino eternas posturas. Subió un fariseo al templo y le hablaba así a Dios. Cuidado, fariseo, no miente, dice la verdad. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. Chulo. Segundo, y ahora dice, ¿por qué no es como los demás? Yo practico la ley. Yo cumplo con el sábado. Yo pago los diezmos al templo. Yo estoy en contacto contigo. O sea que Dios, el fariseo da gracias a Dios, porque no es como los demás, sino que practica. ¿Ve las prácticas? Y Cristo, como si fuera luterano, dijo, este no se fue justificado a su casa. Justificarse significa estar en gracia. Es decir, este fariseo, que cumplía la ley a rajatabla y se la sabía de memoria, y subía al templo cada vez y le daba gracias a Dios, bajó a su casa sin justificar, es decir, en pecado. Cristo lo ha retratado. Este fariseo que sube al templo, por ejemplo, nosotros el domingo, pasado mañana, vas al templo y dices, Señor, al fin y al cabo, yo te doy gracias, porque mira, yo vengo a misa los domingos, no me drogo, no fornico, no robo. Y se va tan pancho. Pero no se fue justificado a su casa. El burro del vecino, no es que el vecino sea burro, sino el burro que tiene el vecino, tampoco roba, ni fornica, ni se droga. ¿Y qué? Es como el fariseo. O el fariseo como él. Claro. Los que estamos aquí para no fornicar y para no drogarnos y para no... No estamos para no a nadie, estamos todos para sí, para amar. Y en cambio subió al templo un publicano, el publicano, el recaudador de contribuciones, el inspector de Hacienda, tan mal visto, y entonces peor que los nuestros, porque recaudaban para Roma, que oprimía. Subió al templo un publicano, un hombre de mala vida y encima tocador de dinero, que siempre se queda algo. Subió al templo y se acurrucó en la puerta del templo, no quiso ni siquiera entrar, y muy arrugado en la puerta del templo decía, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Y lo era, porque estaba tocado de dinero por todas partes, mucho tocar lo del dinero.
Estaba pegado en él por todas partes. Señor, ten piedad, me hizo un pecador. Y Cristo dice, y este bajó justificado a su casa. Era un pecador, sucio de mil pecados, pero humildemente dijo, Señor, yo soy un pobre sucio y animal, ten piedad de mí. Este se fue en gracia a su casa. Este había cambiado el mundo. Está justificado. ¿Por qué? Porque tenía amor de Dios. Reconocía a Dios. Bueno, pues la pregunta ya se entiende ahora. El Señor te dice, es creer, es conducirte al corazón. El fariseo lo cumple todo a rajatabla, pero es frío y encima no ama. Se ha definido, Señor, yo no soy como los demás. Morralla. Este no ama. Este se va en pecado a su casa. En cambio, el pobre publicano está sucio, está lleno de piojos el pobre, pero no insulta a nadie, es humilde. Este baja justificado a su casa. Jesús te coge y dice, pues, creer es amar. Bueno, pero amar que no, amar ya está. Amar, fact, quod vis, decía San Agustín, el amor te dictará. Y todo lo que hagas por amor está siempre bien hecho. Esto ya está explicado, aquí no volveré a insistir. Equivocarse con amor no es equivocarse. Y acertar sin amor es equivocarse. Esto ya está dicho. Y no lo olvidemos. El que acierta sin amar, se equivoca. El que ama sin acertar, acierta. Y en el cielo seremos juzgados por el amor, decía Santa Teresa, justamente, la francesa. Seremos juzgados por el amor. Por el amor. Tú has hecho una vida de equivocaciones, pero queriendo amar, ya estás juzgado, has acertado. Tú has llevado una vida de aciertos, pero queriendo fastidiar al vecino, no, te has equivocado, ya está. San Pablo, que era maestro, dio un paso más. Sobre un paso más, no, explicó esta idea para reducirla a la radicalidad. Es decir, tesis fundamental, creer es amar. No hay fe sin obras. Esto está muy claro, porque hay que amar. El que dice, yo amo, yo creo, pero no amo a nadie. No, este no cree. Creer es amar, lo ha dicho Cristo. Esto os mando, que os améis. Todo aquel que cree en mí, ama a su hermano. Y dice San Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, o sea, del paganismo al cristianismo, en esto lo sabemos, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte, es decir, aquel que no ama está antes del cristianismo, en la muerte, digamos, en la sombra de la espera del cristianismo. San Pablo le da una vuelta y lo pone en radical. Es decir, amar es lo fundamental. Creer es amar. Todo aquel que cree, ama. Y como se convierten, son convertibles los dos términos, todo aquel que ama, cree. Por tanto, el que cree, ama, y el que ama, cree. Por tanto, el que cree y no ama, no cree, porque creer es amar. Fíjense, póngalo igual, ¿eh? Creer es amar. Luego el que cree y no ama, no cree. Y el que ama y no cree, cree. Creer es amar, pongan la afirmación en el amor, pongan el verbo amar ahora, y creer es amar. Está claro, entonces, si creer es amar, creer sin amar, como creer sin amar es no creer. Y como creer es amar, amar sin creer es creer. Como creer es amar, si yo amo, amar es creer, pues yo creo. O sea que hay gente que cree que no cree, pero ama. Entonces cree que no cree, pero cree, porque ama. Y hay gente que cree, pero no ama. Este cree que cree, pero no cree, porque no ama. Luego, la demostración de la fe es el amor. Ya está. Ahora está dicho, obras son amores. Claro. El que cree, ama siempre. La demostración de la fe se hace por el amor. Pero hay veces en que tú vas por la vida y dices, yo estoy creyendo o no estoy creyendo. Yo es que creo que cuando hice la primera comunión, tenía más fe que ahora. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, verdad? Cuando yo me casé, tenía más fe que ahora a mis 40 o 50 o 60 años. Y se te entra la niebla por dentro y vas titubeando. ¿Pero será verdad? ¿Será que yo, mientras me acerco a la muerte cada vez más, creo menos? Hay un termómetro, no te equivoques. La fe, si toca el sentimiento, este es un tema que no hay que tocar ahora, nos engaña. La fe sensible es apenas fe. La fe, cuanto menos se siente, más está. Este es un tema que no llevaría muy lejos. Se llama la noche oscura del alma, la que sabían mucho los místicos, y es que cuando uno se siente la fe, es un novicio, empieza. Cuando uno ve lejos la fe, es que está muy cerca de Dios.
cuando Cristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios lo está poseyendo en totalidad. Y cuanto más cerca sientes la fe, has de dudar de ella. Cuando digas, Dios, que la fe para mí es como una noche, andas bien. Pero hay una pregunta y un termómetro, es el amor. Tú dices, yo no me toco la fe, no me la siento, pero yo quiero amar. Pues ya está, funciona. Tú dices, yo me siento la fe, sí, yo me la siento. Los más hechos idiotas, tú. Ya puedes dudar. No hay fe. Voy a hacer un termómetro fácil. La fe es amor. Si amas, hay fe. Si no amas, no hay fe. Por tanto, el termómetro es amar sencillamente. Aquel que no ama, no tiene fe. Aquel que ama, tiene fe. Y esto puede tranquilizar además, porque hay los ateos de hoy en día, por ejemplo, son, bueno, se llaman ateos, o ellos mismos creen ser ateos, y si aman, no tienen problema. El problema se lo crean ellos. El que ama no tiene problema de fe. Ha de saberlo. Si yo amo, no tengo problema. El que no ama, por muy segura que tenga la fe, tiene problemas, es orgulloso, es como el fariseo, tiene segura la fe gracias a su imbecilidad, porque no ama. El termómetro es sencillamente amar. Entonces ya reduzcamos al absurdo, como hace San Pablo, y vamos a preguntarnos. Bien, entonces está claro que la fe es amor. Todo aquel que cree, ama. Todo aquel que ama, cree. Y no hay nada más. Por lo tanto, ya dejen la discusión luterana y digan, bueno, pero la fe no tiene obras. Sí, toda la fe tiene obras. La fe tiene obras, ya lo he dicho antes. Yo no puedo creer sin que esto se emita, sin que esto se transmita a los demás. No puedo creer. Es imposible. Yo no puedo creer sin cambiar el mundo. No es posible. La fe son obras. Pero el San Pablo nos lleva al territorio del absurdo y nos dice, vamos a ver, entonces, ¿se puede decir así sin más? ¿El termómetro es el amor? Si yo amo, puedo estar tranquilo en la fe. Y si no amo, por mucha fe que me toque, he de estar intranquilo. ¿Es así de verdad? Así es de verdad. Primera carta a los Corintios de San Pablo. Fíjense cómo reduce a polvo todo. Este es el templo, otra vez, el látigo de Cristo en manos de San Pablo. Pablo pegaba peor que Cristo. Era peor. Pero aquí, seguramente San Pablo tenía delante cristianos ya en su iglesia convertidos del judaísmo, que eran muy orgullosos como judíos, y que quizás estarían retratados entre nosotros. San Pablo dice, pasa por tres grados. La fe es amor. Es el capítulo cuarto famoso de la carta primera. La fe es amor. Y empieza. Si yo tengo fe y no amo, soy como un metal que resuena. Fíjense por dónde va. Es decir, si yo tengo fe y no amo, soy una campana que suena. Se suena que, pues, una campana no se salva, suena, conduce a la iglesia, pero nada más. Entonces, si yo tengo fe y no tengo obras de amor y no amo, soy un metal que suena. Segundo, fíjense ahora, si yo distribuyera toda mi herencia para los pobres y me dedicara a predicar la fe de Cristo en todos los idiomas, ya quisiera uno hoy tener todos los idiomas en la mano, ¿verdad? Hablar de Cristo en todas las lenguas del mundo. Mil podes. O sea, si yo hablo de Cristo en todos los idiomas y expongo en todos los idiomas mi fe, y por mi fe distribuyo a los pobres todos mis saberes, y no tengo amor, no sirve de nada. Hablar de Cristo todo el día en todas las lenguas del mundo no sirve de nada si no hay amor. Ya puede el cura predicar en todas las misas de todos los domingos, en todos los idiomas, que no sirve de nada para él si no ama. Horrible, ¿verdad? Se ha cargado las misas y los sacramentos todos, ya. Y últimamente todavía, yo que ahí tendría delante un cristiano, algún cristiano orgulloso que se había escapado del tormento, ¿no? Y si yo entregara mi cuerpo a ser quemado vivo por la fe de Cristo, es el martirio, ¿eh? Yo entrego mi cuerpo y digo que me maten, que me quemen vivo, a ser quemado vivo por la fe de Cristo, y no tengo amor, ni el mío progreso, otra vez, no sirve de nada. O sea, todo lo que puedas pensar no sirve de nada si no hay amor. Le das todo a los pobres,
Si no es por amor, no has hecho nada. No puedes hablar de fe. Te entregas a predicar todos los días en todas las lenguas del mundo. Si no es por amor, no has hecho nada. No puedes hablar de fe. Entregas tu cuerpo a ser quemado como mártir por la fe de Cristo, pero no tienes amor. El martirio no salva a nadie. Es el amor el que salva. Por tanto, el cristiano sabe que es cristiano y sabe que se salva por el amor que tiene. El cristiano que no ama no es cristiano. Y el cristiano que ama ya es cristiano. El amor le enseñará lo que ha de hacer. A uno le dirá que ha de ir a misa los domingos y tendrá que ir. Y a otro le dirá que tiene que darlo todo a los pobres y tendrá que dárselo. Y a otro le dirá el amor que tiene que entregar su vida a los leprosos y lo hará. Y a otro le dirá que tiene que encerrarse en un monasterio de por vida y lo hará. Y a otro le dirá que puede tener 1,000 millones en el banco y disfrutarlos en paz con tal que no robe a nadie y lo hará. ¿Qué más da? El amor tiene 1,000 caminos. 1,000 caminos. Lo que no tiene caminos es la fe sin obras. Cuando a ti te dice, no, yo para estar tranquilo, pues voy a misa los domingos, para estar tranquilo. Igual no vas, es lo mismo. No vas a estar tranquilo como Cristo desgraciadamente me pide que, pues yo pensé que me dé una paliza cada viernes en cuaresma, pues me dé una paliza. Y no es por amor, pues mejor estar sin paliza mejor, porque encima lo pasas mal y no sirve de nada. No, si es así de claro. Es que así limpiaríamos el templo de vendedores, de palomas y de ovejas. Sí, así no había tanto cristiano diciendo, yo soy cristiano. Y donde ponen el pie, se seca la hierba. Es que no aman. Yo soy cristiano. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues te van relatando la lista de cada día. Pues yo hago mi meditación, mi lectura espiritual, y soy insoportable. Al final, que lo son. Que lo son. El cristiano que no ama, es que no puede hablar. Así que, en consecuencia, este me da la lección, y quizá a lo mejor no se esperaba tanto látigo en el templo, pero creo que hay que darlo, ¿eh? Hoy en día estamos en una vertiente, gracias a Dios, donde las cosas otra vez se purifican. Durante siglos, ser cristiano era una lista de obras determinada. Y Lutero dijo, no, eso no es verdad. Y tenía razón. Pero tampoco se puede entender a Lutero diciendo, bueno, pues no hay que hacer nada. No, no, todo lo contrario. Creer es amar, es decir, hay que entregar toda la vida, aunque sea teniendo millones, esto da igual. Hay que entregar toda la vida al amor. ¿Qué tienes millones? Pues manéjalos en el amor. ¿Qué tienes pobreza? Manéjala en el amor. ¿Qué tienes tormentos? Manéjalos en el amor. ¿Qué tienes placeres? Manéjalos en el amor. Ser cristiano, creer, es amar. Es decir, no hay fe sin obras, pero las obras nacen del corazón. A Dios se le adora en el corazón. Solo aquellos que tienen el corazón lleno, estos son creyentes de verdad. Y por esto sucedía en los primeros tiempos, que donde caía un cristiano, dice Tertuliano, siglo III, el africano, donde caía un cristiano, los paganos se miraban y decían, mirad cómo se ama. Lo que llamaba la atención de los no creyentes en los siglos primeros era que los creyentes se amaban. Mirad cómo se ama. Y hoy en día sucede igual, ¿verdad? Te propongo una cosa mal hecha, pero es muy fácil, muy fácil. Te van a una misa de domingo, ¿eh? De esas misas multitudinarias, muy hermosas, con 1,000 personas. Y cuando la gente sale de la iglesia, ustedes háganse un poco el tonto y pasen oyendo algún corrillo. Vean ustedes de qué se habla. ¿De qué? Pues tú te has visto aquel vestido, pero te das cuenta. Oye, y aquella señora, oye, pero aquella no es la que está juntada con otro señor y ha ido a comulgar, te das cuenta. Eso son los corrillos de la salida de misa de los domingos. Mirad cómo se ama. ¿De qué misa salen estos qué cristianos? El que no ama no puede hablar de cristianismo. No puede, no tiene derecho. No ha de profanar la palabra. No ha de asistir a celebraciones cristianas. El que no ama, aunque sea el Papa, no puede. Y el que ama, con inmensa humildad, sabiendo que donde está, florece la primavera, aún sin hacer aspavientos, sin hacer títeres con obras grandes, va por la vida, este puede llamarse cristiano. Lo que pasa es que no se lo llama. El cristiano que lo es, no lo dice. El que no lo es, lo dice. También propongo otro termómetro, el último. Vas por la calle y va un señor y te saluda. Oiga, padre,
Bueno, yo tengo que conocer, pero yo soy cristiano, ¿sabe? Malo. Los cristianos no se presentan así. Aquel que empieza presentándose diciendo que es cristiano, no lo es. Los cristianos no se presentan así. Jamás. El cristiano hace. El cristiano que necesita decir que es cristiano, mal cristiano es. Porque el cristiano que es cristiano de verdad no le debe...